Hola, hola, raza que nos está viendo en vivo y a todo color. Me encuentro aquí en Tamazula, Guasave, Sinaloa, donde se acabó el hilo, aquí en Tamazula. Y pues, ¿qué creen? Miren, para comprobarles que el motor de la gata aquí lo estamos armando. Y pues, ¿qué? Pues no vamos a poder chambear mañana tampoco, porque pues todavía no va a quedar hasta mañana. Y calarlo, a ver, Chapo. Pero vamos a aprender mañana porque hay que vaya bien todo ahí, el silicón, que sea sí, bien. Sí, así es. Que se lleve bien ahí en todo el movimiento del chelá que le echamos ahí en las juntas. Esperemos que vaya bien las cosas. Esperemos que salga bien. Así es. Pues tiene que quedar bien porque fue reparación y pues tiene que quedar al 100, ¿verdad? Al 100. Al 100, si Dios quiere. Para ir a. Ya para que quede y llevarles, pues, sus buenos contenidos del mar, porque de eso se trata, ir a grabarle sus contenidos para su celular, para que vean lo del mar, porque es muy interesante. Te voy a tirar el rayazo. Sí, y hace falta ir a tarrayar, ir a los ostiones, a las almejas, y ir más que nada para que pues llevarle la botana allá al negocio para que vayan y consuman, para que se quiten el agallón de comer ostiones y almejas. Sí. ¿Va, Chapo? Así es. Pues ya saben, miren, estamos aquí en Tamazula, aquí con mi compa, el Chapo el mecánico. A ver. Aquí estamos, preparando el motor al gato. Sí. Está muy bien la cosa, y va para adelante, todo para adelante. Todo para adelante. A ver, ¿quieres dar tu número por si alguien se le ofrece una chambita? Ahí va mi número, el 687-857-6666. Ah, ese es tu número. Ese es Marino, el Chapo. Así es, pues ahí está el número de él para cuando ustedes, si tienen un motor que le falle, aquí mi compa luego a echarle la mano, o sea, a desarmar y armar, así más es, que nada. Así es. Y pues todo para adelante. Y pues yo deseo ir ya al mar para ir a probar los mariscos allá. Por ejemplo, tengo a gallones también de ir a comer unas almejas chinas, buscar unos callitos de hacha. Claro. Y claro, buscar otras cosas más. Con que no me tope con los mitachis. Con los mitachis ni con las abejas, con los enjambres, porque cuidado, en los esteros, en los manglares, se da también todo eso. Y pues, a ver, mi compa, pues, ¿no quieren mandar un saludo ahí? Saludos a todos, saludos. Saludos a todos. Sí. Ah, pues saludo a todos. Y pues saludo a todos los tamazulas, a los tamazuleños aquí. Y a los palomverdeños también. También, pues también. Saludo a toda la gente de los campos pesqueros, que espero que pues. Cansado. Pues ni modo, ya no les sirvió la camaroneada por los tiempos, pero lo voy a comentar y lo vuelvo a decir porque ya lo había comentado en los videos. El detalle que la pesca tiene que empezar cuando el camarón se ve, que tiene que ser los días primeros de agosto y todo sale bien, pero ya empiezan las pescas cuando no hay nada, cuando ya los malos tiempos se lo lleva. Y pues ahorita, gracias a Dios, ya les está marcando producto, un poquito camarón, un poquito pescado, y qué bueno, me da mucho gusto que estén chambeando la gente. Bueno, pues hasta el sábado. Hasta el sábado, sí. El sábado vamos a ir a chambear, si Dios quiere. Este sabadito. A ver, ¿a qué estamos? 17, 18, 19. Así es. Pues al a 20 estamos. Sí. Estamos a 20 de noviembre. Ah, no. No, 17. Ay, me dicen que a 17. No, a 20, no, aquí tenemos 17. No, porque se hizo el carnaval ahora aquí, pues. Ah, no, sí, hubo desfile, pero pues. Mi saludo para los maestros. Hay que echarle a los maestros ahora. Sí, saludo para todos los maestros. Pónganse las pilas, hay que trabajar. Bueno, desde aquí, desde Tamazula, Guasave, Sinaloa, o sea, en Tamazula, donde se acabó el hilo, nos vamos a despedir. Ahí nos vemos, nos despedimos. Bye, bye. Bye.